דף סמר זיין, הלכה ה'. אז עורב מן העין הבשה, מן הבשה לים, כלנסון רושת דמר פרעתרה. אומר, הקרמלית, יתרה רשות הרבים, ומן הבשה לים, עוד רשות הרבים, כמו יבשה, פרה, ים כקרמלית, או אותר אופציון, מן היה לספינה, דומר כקרמלי פרה ברקו, כרשות היחיד, פרנותיאס מדידס, לרשות היחיד, כדס דארטורה, כקואטרו דפחין דלארגורה, ומן הספינה לים, או דנסה דוברקו, כרשות היחיד, פרה אומר כקרמלית, Con todo eso, el hijo es Jesús de la banana, porque está en Carmelit. Y me nace final, es la verdad. O de un barco para otro, que los dos son Reshut Ayahid, mas está en Carmelit, no medio. Por eso, Patur. Patur Abarazur. ¿Cómo explicamos? En relación a ese final, es la verdad. ¿Por qué Azur? Porque Mafzik, Reshut. Carmelit no me dio. Y puede llegar a caer en Carmelit, por eso Gazru Jajamim. Ahora dice, Sefinot Keshurot Vazó, dos barcos amarrados, tonosos que están juntos, encostados, entonces no estén Carmelit entre ellos, mas están amarrados para que no se separen. מטלטלים מזו לזו, פודה כרגל דאום פרה אותרו. אם אין הן קשורות, סינת על המראות, אף על פי שהן מוקפות במרקטה עם קוסטדוס, הם מטלטלים מזו לזו. לא פודה כרגל, פורקה, סינזו לזו רשות האחיל. וכסי טרטה, דדו אז פסועה, דדו יש דוניוס דיפרנטס. יפרה כרגל, de una casa para otra, precisa Erub. Entonces, ese es el problema. Si fuese el mismo Donio, mismo sin amarrar, lo principal que ahora no están separadas y no tienen camino medio. Allá que son otras de una precisa Erub, ten Erub. Mas si no están amarrados, o Erub se anula. Porque ya que puedes separar, por tanto, no adianta o erú. Mucho más. Abba, barrabhuna, amar, kushuro, begemi. Esa cefa no precisa estar amarradas con corrientes de metal, cordas fuertes, como vimos en Babli. Es suficiente apenas una corda flashita de borracha. Mesmo assim, a FAPI, mesmo que se mexem, a FAPI chega que chura para fazer com a xerota guia, xerotanu, abertanu, dela se mexe. E na me, mais ainda, então qual é o hidush? É um primeiro pirush. Mesmo que se mexe, serve, porque estão juntas, não estão separadas. E na me, afirmo que sabemos que no final vai se cortar. Mas agora estão amarradas. Então, por enquanto, serve. Outra coisa. Rubi, o servo de Bibur, amar, vehen, sheirbu. Como falamos, essas duas sefinot, se trata que fizeram a Erub inteira, porque são de dois donos. Então, fizeram a Erub Hatzerot. Bichia, Rubi, amet, lehon, becher, bilazar. Had amar, Entonces, tienen dos amoraim, cada uno faló una cosa y no sabemos qué faló. Cada uno. Cada más, Beshem, Benem, Roja, Barba. ¿Cuándo que faló que puede letarte de una sefina para otra? Cuando no tienen entre ellas, entre una sefina y otra, cuatro tefajim. ¿Qué dice? Están amarradas. Entonces,
Un poco puede ser que se afasta, mas no llega a afastarse cuatro tefajim. Entonces, no estén carmelita entre ellas, menos de cuatro tefajim, con patur. Mas si se afasta cuatro tefajim, entonces ya es carmelita. Omar es carmelita, y ya tenga medida de mínimo para hacer carmelita, tiene que ser cuatro tefajim. Y prohibido le traté de Reshut Ejid para Reshut Ejid a través de Carmelit, porque puede caer dentro del mar. Lo mismo amarrada no sirve, esa es la primera opinión. Mejorana amar, el segundo dice: Afilu yed benehem rojab arba. Mesmo que ten cuatro tefajim entre los barcos amarrados y aparentemente Carmelit, mismo así puede, porque ya va a explicar. Velo ya de Imanamardá. No sabemos cuándo se muere que faló cada opinión, o Rebijía o Rebijimá. Lo vamos a deducir de otro lugar. Min bandeama Rebijose, Rebijaco, Barzabdi, Rebijía. Aquí tenemos a Rebijía, que es el primero de ellos. Vishen Rebirazar. Afiru eran Gebot Asara. Rebijía explicó que esos dos barcos están amarrados, se trata mismo que no tengan de este fajín de altura. A esos dos barcos no llegan, son pequeñas. Por cima de agua, puede ser por barrio que continúa. A por cima de agua no tienen asado de fajín. También puede ir de uno a otro. Ah, eso demuestra son certeza que se trata que no tengan cuatro. Porque él fue lo mismo que no tengan desde altura. Mutar. Si tenía cuatro y no tengan desde altura, sería azul porque es carmelit. Bishlama, vamos a analizar. Si tenés desde altura, podemos hablar que ya es carmelit. Desde por cima de la superficie del mar, ya es carmelit. Es más compatible, perdón. Entonces, daría para permitir a filo más de cuatro. Mas ya que les digo que se trata en vaso desde esa vagina superficie. Entonces, si tienen cuatro de Fajim, ya es carmelito, certeza que él que faló, vigía a Jumbrá de que no puede tener cuatro. Mucho bueno. A bomba, el mamá quería falar, venía a Yeshiva. Mande a Mabeshembe Rojabarba. Aquel que faló, que no tiene cuatro de Fajim. Filo enan que voy más allá. ¿Cómo explicamos? Mande a más de vota Sara. Más quien dice que tiene que tener de este bajín de altura. A filo y es bien roja barba. Va a permitir a filo que tenga cuatro. ¿Por qué? Porque ya que tiene de este bajín por cima de la superficie más compatible. Entonces, no es sacada, parece que así mismo es la lógica. Amar Rabilel, Meushiye, Kola, Vir, Carmelit, Betoch, Asara. Aquí otro Hidush, y vamos a ver dos Pirushim. Rav Haim explica: Carmelit, eso Toch, Asara. Por eso, Omar y Carmelit. Até la sala de la superficie, el carmelit. Le mara me asará, por cima de este fajín, ahí puede, porque me acompatur, y afirmo que tengo más de cuatro, como falamos. Así explico también, pero Moshe, me acordaron la primera un hitush, que lo que está diciendo aquí, Sheye Kolavir Carmelit, las encinas de los Hashveran, mi carca Ayam, que no medimos la tierra, lo fondo del mar,
Los de este fajim, la superficie. Por eso dice, Kol Avir Kameli. Avir tiene que ser, no más. Dejirá, vimos no bable más lo que más alajá sigue, que se mete en la superficie. Y según lo pide el Rokajain, también va a salir así. Que estamos midiendo desde la superficie, eso que él dice, no fue eso que está enfatizando. Ese pashut que se mide en la superficie, eso que está diciendo, que ahí puede afirmar de 4. Porque más compatible por encima de 10. Continuamos. Se finalice Bayam, otro caso. Si tenemos, ahora vamos a ver un barco. Hasta ahora hablamos de dos barcos amarrados. Tenemos un barco, un navío. Gaboa Azarat Fajim, que tiene 10 Fajim de altura. Entonces, Reshut Ajid, claro que también tiene 4x4 de largura. Emetaterim, mi toja la llave, la menayam, mi toja. Como vimos en la Mishnah, no puede cargar de ella para el mar, porque el mar es carmelí, ni viceversa. Olvido de Omer. Y me está amucamina mai masate fajim, ven a gaboa mina mai masate fajim. Si ten se fina, si al barco ten paredes de 10 por dentro. Las paredes propias tienden ese fajín, más una parte de la está dentro de agua. Entonces, si vos ves la parte externa, desde la superficie para encima, no tiende este fajín. La parte del casco está embajo de agua y que está dentro de la cefina, el recibe de este fajín. Ese es el caso. Me sucabe tu jamaim, llena me gisote, pero me masará. מטלטלים מתוך המים. פודה כרגע דו ברקו פרומל. פרסה כאלי תדיזנו ככרמלית. שכינוסו בכרמלית. פורפורה סופרפיסיה, לא טנדס. אבל מן הים לתוכה. פרסה כעקיפה את המפלברה. Que no puede minayam le toja. Mientras tenemos toja la yam, vamos a ver la grisa de la cámara. Vivo de Amer, y me estamos acá, me no me hagas el tefaje, ven a ver, me hagas el tefaje. Mientras tenemos toja la yam, abaló minayam le toja. Esa grisa que vos estén. Lo minayam le toja. Que faltó la palabra lo en los libros de Rav Chaim. Tomar para él no puede, porque ya vamos a explicar. Si es, si vos sé de que ese barco es carmelí, son los dos, pues. Beabú, Amar, Beohanan. Beabú, Amar, Beohanan va, preguntó a Beohanan. Belama me toca la Yamutar. ¿Por qué vos se permite de ese barco para el mar? Mi perechena gaboa será. Porque no tiene desde altura por fuera, entonces carmelit, el barco también. Inquini, si es así, afirmina en toja. Que se haya permitido también tomar para dentro del barco. Velámame en toja sur. ¿Y por qué vos se faló que no puede eso? Mi perechena, shehi, amoka, asará. Entonces responde, porque por dentro los barcos sí tienen este fajim. Entonces, ¿qué te parece contradictorio? ¿Qué estás diciendo? Ya que íbamos acá a Sara por dentro, entonces por eso lo sé con si a Mejizot Sara, pero yo te dejé. Inquiní, afirme toja la yam. Si eres yo te dejé, ¿por qué vos se permite los barcos para afuera? Amaré mi abum, el ama me toja la yam montar en esa canada. Entonces la verdad no importa, todo eso que faló no muda, que por dentro, por fuera, tende este fajín por dentro, el resultado. Y mismo así puede llegar agua.
Yerushalmi dice, puede jugar directo por sacaná. Que dice, vos jugás agua sucia, no puedes echar agua sucia en los barcos. Un tiempo largo va a traer infección y puede llegar a peligro de vida. Por eso todo lo que es suyo debe llegar. Mas traer agua no es sacaná. ¿Qué, para qué quiere agua? Para beber. Vos esté almacenado. Estamos hablando que llegó a sacaná. Fuera que agua salgada, mi estómago no va a beber. Entonces vemos esa respuesta diferente que Babli. No, Babli hablamos de dos formas. Una opinión faló que choca en la pared del barco y cae. Entonces eso es drama de Carmelit, o cojo de Carmelit. Y otra respuesta faló, rochisis con shuhu. Decía la ja, que tiene que tirar un zis, una tabla, de, por lo menos de un tefaj, como jequer. Ah, un faló, la verdad es mochisis, y otro faló, faz un cuadrado y joga agua por dentro de eso. Eso era rombable. Para pegar agua, eso, para pegar agua. Ahora, para jugar, ahí faló, no va a jugar pero al mismo lugar. Dice más si tiene que ir todo bien, joga ali. Mas si un cuadrado, fica maús, entonces ahí faló que joga en la pared y bota, ahí cojo el camerismo. Entonces aquí, ayer, con Corbana de Edad. Corbana de Edad explicó en la Mishnah, con el inicio de la subida, que Shofek Derek de Fanot, que yoga en la pared. Caché, Yerushalmi respondió, so por sacar a mutar, mucho. Ahora, otro caso. Se la Shebayam, Gabos Adavahim, una pedra, no mar, se una roya sobresaliendo como un iliote, se dice. Que tienen de este fajín de altura y 4 tres de largura, está más en 4x4. Si es así, el yuta de ajid es escena. Y Omar Dorredor todo es carmelit. Metatenim, mitojal, ayam, velome, ayam, mitojal. No puede cargar de esa piedra para Omar, ni para Omar la piedra, porque es el yuta de ajid para carmelit. Bajo mi camutar. Pero al menos liso, puede. ¿Qué dice menos liso? Si no tendés de altura, cochena que vos me llamas a mutar. Memo que a propia piedra, ¿verdad? Que tenés a no está fluctuando. Y la continúa por bajo del mar. Entonces, la piedra propia tiene medida de su tajima. Si no sobresales de este fajim. Ahí que dice, mutar. Mutar de los dos lados, tanto de la piedra para agua como de mar para piedra. ¿Qué dice? Que considera esa piedra carmelit. Entonces contradice con los barcos. Barcos, falamos lo mismo, que no sobresale de ese, resulta de Gid. Claro, porque sacan a poder, más de resulta de Gid. Va a vencer a va a vencer final. ¿Por qué? O sea, ¿se considera carmelit? Y a Sefina no. Sefina, hola, Bejoredet. Porque a Sefina no es fixa. Era semeja y tiene momentos que sí sale a mejizar desde por fuera de agua. Y la va mexiendo. Y sobre ese, las medidas de mejizar, de pared. Por eso resulta aquí. Más la piedra fica fixa. Y siempre ten menos de 10. Lógico que Omar puede subir de selvas. La piedra no se mueve. Y estamos hablando que en la altura normal de superficie de agua fica menos de 10 para afuera. Y por eso el carmelit.
Son cristianos, aquí hay una pregunta. Adre, digamos que esa piedra es carmelita. Aquí primero explico diferente. Tal vez nos explicamos como problema de Shoyer Corban la edad. Pero la Jaina explica: la verdad de Sefirá es carmelita, ya que Amuká, ya que no sobre todo es carmelita. Era más de carmelita a carmelita, también azul de tatemitra banana. Y cuando prohibimos, cuando aparecen dos reshuyot, Sefirá, que hola, Bellaredet. Ahí parece otro reshut, es diferente que Omar, por eso prohibimos. Mas la piedra que fixa parece como Omar, es todo un carmelit, es como otra parte de Omar que puede. De lo carmelit y pregunta sobre la cefa de Abarraita. Aquí tengo que acrecentar. También eso no es como Coronac y Premoshe. Es un pirush diferente que también en Gideon ya se explicó así. ¿Qué tenemos que acrecentar? La barra de Tajito, Pajot Mikan, sobre la piedra, Metatelí, Mitoja, Layam, Yenayam, Letoja. No, tenemos Pajot Mikan mutar. Y explica que puede dos, la piedra para mar y demás para piedra. Y continúa Baraita, Metatelimba, esa piedra, digamos que una isla un poco mayor. Nela, se puede cargar hasta Betzataim, una medida de 50 amos por 100 amos en cuadrado, sería más o menos 70 por 70 amos. Más de eso no. Tengo un din de Carfaf, que lo buscaf de tira. Un Carfaf, ahí es diferente, se traería que yo te la gid, que no buscaf de tiras. Ten paredes, mas no mora ninguén, como una plaza, tengo un límite de cargar esa medida. Betzatay. Pues aquí vamos a ver por qué esa medida. Y no más. Pregunta, hello, Carmelit, si es Carmelit, a Pedra y Carmelito se faló. Falamos que tanto barco como a Pedra, ya que no tendés ese Carmelit. Y por eso permitimos, Menayan le toca. Si es Carmelit, para dentro de Carmelit, sopo de cuatro amos, ¿por qué permite Betzataim? Clumu, tal, 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 de Carmelit, de la verba amos, sopo de cuatro amos, amarvila. Responde al Resha, va sobre al Resha. Ok, dime, tal, Betzataim, no va sobre a Sefa de Abarraita. La piedra que no tiene medida de altura de 10, que es Carmelit. Ahí va a dar que no puede, son cuatro. Está falando sobre la Resha. ¿Qué dice la Resha? Un cel acabó a Sartre-Fajim. ¿Qué resulta ahí, que resulta ahí, ahí va lo que tomar para la piedra no puede, más dentro de la piedra puede Advetsatay. Ah, porque si es resulta ahí, ¿qué cosa más? Entonces ahí va a explicar como falamos, como tiene de Carfaz, que lo buscas le dirá. No tiene ningún que mora en esa piedra. No puede ser más que un Carfaz, que tiene Mejizot, que lo buscas le dirá, que tiene límite de Mechatayim. Entonces eso hay que explicar. Reya, ¿qué dice Reya? Será Shebayán, Gaboa, Sera de Fajim. ¿Quién de Mendoja? Ahí faló que puede haber Besataim. Porque yo tengo mi calma de Besataim. Necesito que me ejerza a Yucafa Zeraim.
è come un carfà che ti mefizzò per plantare, non per morare. C'è il mutare da te, ma è la barbamot, che sa pote, come studiare il rubim, il sciocato cof non, sin non fed, sa pote quattro amore. No. קפה לצרעים, היי פה לקוות רעמות. פחות מכאן, קטעה את זה בקי, קפה כתם מחיצות, סיעו כאן לדירה, נותן לי ביטל. אבל אם הוא כאן לצרעים, הם את הדירים בתוכה, אלא בשאם בה פחות מבצעתיים. Ah, sí, si todo esa área, eso, no que puede cargar a Tebetzotayim. En Cafá Godín es así, a área tiene un límite. Si el tamaño es a Tebetzotayim, 50%, ahí puede cargar en todo eso porque lo chute así. Más de eso, miró como Carmelit, así estudiamos en Shabbat Avzayim, miró como Carmelit y es... Está permitido, cuatro amot. Todo eso que está escrito aquí. Votamos una reja que tiene medida de reshute ajid. Mas no tendirá estos cafles de rahim. Esto depende del tamaño de la piedra. Si es mayor de Betzataim, es mucha esta tela que verba amot. Pajot mikan, mas si a piedra hasta Betzataim, מטלטלים מתוכה לים, מן הים לתוכה. לא, פחות מכאן, כמו פרמוס אנטרמנו, זה דסיאטורה, ותודו כרמלית. ופה זה דומה פרילה. ומטלטלים בה, אז בצעתיים, איסו באותו פרלשה. Eso aquí estamos misturando, Resha y Sefa más. Ahora votó para Resha y ten. Si es mayor, no puede más cargar. Si a Tebetzataim puede cargar en toda esa área de Petra. Ahora pregunta: Vivo Marjía Bae, me ata Shetel Carmelio, se mojó sobre eso. Me chaterí, me sobre eso. Según lo que hablamos, que a Pedra es carmelit, cuando es menor de 10. Y Omar también, por eso puede de un carmelit a otro. ¿Cómo es posible? Entonces, un mayán para Bicá. Una Bicá, un campo que es carmelit. Y un mar que está de lado, ¿será que puede cargar? Entonces, ¿por qué poder estar de Ian para usted, la que pajón me asará? Ahora creciste el Jaim, de Bicá para Bicá, Peshita que Mutar, porque es el mismo Reshut, como un carmelit grande, más dos tipos de carmelit, como faló Yami Bicá, ¿será que puede? Entonces también aquí, Yami Sela, debería ser prohibido. Ah, voy a viajar a Brasil, y que va a ser Yami, que fue a mi contad, que me llegó la carmelita a Jaim. Ya que una piedra en el medio del mar, no es como Yami Bicá, que está encostado un dedo al otro. Está toda rodeada, es todo como un resurso de carmelit y poder. Ahora, Sefina, vamos a hablar mismo en Sefina, mismo que está rodeada de agua. Entonces va a poder porque está rodeada de agua, más se falamos, ya que yo hablaba y oré, parece este resurso. ריבר נונה אמר, עוד לא דין, נסר שחוז הספינה ועבר רוחב ארבע, ומטבוע, וממלא כתסעין דספינה, אינו תן קואטרו דפחין דל ארבורה, אתם, במקום פטור, Porque no te encuentro en la hora. Mutale y ayer, bobe la socia, la jabe el Shabbat. Puedes sentar y hacer necesidades. Porque necesitamos a compartir.
acá hay todo nomar. Está cargando de más compatura, Carmelit. Bien permitido. Pero de esa forma también puede llorar a las aguas suyas que él quiere llorar. Él va en esa tabua. Ahí está en más compatura y llora nomar. No precisamos un motivo de sacar a. Puede aquí dejar girar. Ama Rubí Maná, pregunta Rubí Maná, ¿será que con ese mes es suficiente? Y lo amarte va. Pejuta y Yahut. Si tuviese un cuadrado, como una caja que a fondo está abierto, y usted llora por ese cuadrado, ahí es similar que faló, va a abrir para una opinión. Ahí entendemos que puede. ¿Por qué? No vamos a compartir, porque te podemos hablar, ya que te mejizot, pero menos un tefaj de cuatro lados. Vamos a hablar de hit, de ese mejizá, y a través de ese furo, shofej, o pega agua también. De reshut ha'achid, para reshut ha'achid. Y si ficó, o más propio reshut ha'achid, de donde le pega agua, ¿cómo hace final? Mas con un nese, ¿cómo permite? Amar el bravo, madre, me va a atacar a Irfa. ¿Quién quiere hacer un atacar a una solución para Sefina? Irfa y Sefina. Motzi Neser, ahora cobre Shakir. Tenemos aquí una otra respuesta. No precisa un cuadrado, más un Neser con otras medidas. No menos de cuatro amor. Tengo que corregir como cobre Shakir Rabjai. מוציא נצר תוך שלושה שיש בו רוחב ארבעה. דואס קורסים פרם נוחוס, תוך. תנקסר ונצר כתביישו, אטרס תפחים דו קרמלית, דומר, תוך שלושה כמו לבוא. יש בו רוחב ארבעה. Y ten cuatro de largura, o ese nese. De atroet a mejizot, que ilu olot. Considero que es mejizot, que dice él, ese nese ten una borda. Esa borda como sobe por encima. Habrá aguda así. Él está como si está apoyado en un mar, porque está menos de tres. Y sobe, que ilu olot. Podría hablar al contrario, que ilu yordot. Y explica, vi a Coba, acaba de llegar a una, se coche, 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 Ah, de Asefina, no de mar. Menos de tres de Asefina. Una lateral, para que explique la voz de Asefina. Que si no, que no se afaste más de tres de Fajín. Ese cuadrado. Y ahí ten cuatro paredes. Tilu, Olot. Que dice, Ojidusha, y no precisa un mateba como otro que fala, un mateba que ten paredes. Eso que no tiene base, fondo. Y la pía nese, como piti creo que eso tiene. Pía nese, a borda de nese, son como mejizot de los cuatro lados. Y ya que ese nese está dentro del tren a Sefina, tenemos aquí un reshut ají, del lado de otro reshut ají, del mismo reshut, en continuación de Sefina. Medin la voz. ומשתלב דופן הספינה לדופן רביעית. הפרופה דופן הספינה שעשריה כמו קוורטה דופן. לעשות רטרז אפורגוד אחית. רבי ישראל ורבי אלעזר מפקד לבושה אורדנה ורבי יושע בו רבי שמי. דאבה פריש,
Nieve sal pajot. Cuando él parió, cuando él viajaba en Sefiná, ordenó para hacer no tanta culá como ese último, como Rebí Abón. Era como Rebí Maná, que faló, y lo amarte va para Jotá y que ser una calle, que te cuatro paredes, solo que no tenemos fondo. Ahí tenemos ya cuatro paredes y el resto es Gudajit. Alajá va, otro asunto. Azorek, Benizcar, Alchelot, Semillador, esa quizá, todos preguntan, ¿qué está escrito aquí? Lanzó y lembró antes de salir de Amán, entonces ya mezid todo, y Agumara llama eso, la Mishnah propia llama, que terminó mezid, mas comenzó Shogel. Entonces, Labdabka. O que muda quizá, explica para Moshe, lo principal es que salió y después lembró. Eso que dice, afirmo que lembró luego que salió de su amado, no lembró antes de Anahá. Ven, no inicio lembró, mas después que salió de su amado. Entonces, ten Akira, Shogel, Anahá, Bemezid, y eso para tú. O Kaltá, Ajer. Afirmo que si ya todo Shogel, mas veía otro, interceptó y tiene otra persona que fue Anahá. Para tú. Kaltá Kelev o un cachorro fue Sanajá. Que si no te ve Anajá, Deli, cayó en la boca de Kelev. El Mará Bab le explicó que ahí él no quería, depende si tiene Mahashala. Ya que no quería que caiga en la boca de Kelev, no se llama Anajá. Oye, ni se le fa, o que quemó no are, no cayó. Patur. Zará, la soja burá, bebé, da, bebé, ma, el caso, no sé, jaburá, patur. Mismo día para tener mamonor, machucar. Yo veo una piedra para machucar a una persona, a un animal, y le lembró antes de que llegue a piedra, entonces a mí no me sirve. Por eso el patur, ¿qué tiene que ver? Si terminó me sirve. El patur de pagar por joven. Ah, por Shabbat, porque era Shabbat. O sea que en lugar de Isur de Otsa'a, el Isur de Jaburá. Sí, fue todo Shogel. Entonces, Hayab Hatat, en Hatat no se fala que dura Miné. Hayab Hatat, se tiene que pagar, que machucó. Mas ya que terminaba en Mesid. Entonces, el Hayam mitá, y por eso aquí miraba Miné, aquí di patum y shum joven, no explico motivo. Bueno, Babli. No explicó nada, Corbana, ¿eh? Primo Moshe, Jem bezara beshogeg la'asot chabura. Venizka, antes de hacer la chabura, lembró que era Shabbat. Patur, mishum chover beshabbat. Ah, eso, está hablando diferente escrito. Eso, el cabana de Jover aquí no es de no monot, eso. Entonces, dos ejemplos de Melajot de Shabbat. La primera de Otsá, la segunda de Jabura, de Jover. Y nos enseña que ya que terminó Bemezid, no está Hayab Korban Hatat por Jabura. Eso, aquí no tiene nada que ver con Kibra Mine, no es Kibra Mine, porque no tiene pena de muerte. Entonces, Belgabeo, porque Mashukó y Nehinama, va a tener que pagar. Los dos casos. Se aquelar. Coja, abeja, tabote, en la javía, yo te da la sopa, llega acá. Hatate, cuando no inicia, en los finales, llega ahí.
Falamos a los Babri que no me no tiene problema. Te filatá, llega acá a ver Sofansadón, si comenzó sin que le tenido de propósito. Te filatá, Sadón, Sofán, llega acá, viceversa, Peturim. Ayete, te filatá, ver Sofán, llega acá. Tiene que terminar, iniciar, llega acá. Gemara, Kinima de Timbe Ezid. Explica aquí un fidú sobre la reya. ¿Qué es que Niscar? Después que salió de Amado Niscar. Pero no es que terminó en Mesid. Eso, terminó en Mesid. ¿Qué decir? Lembró. ¿Y qué pensó? Eli, mismo así, yo quiero hacer Hilu Shabbat. Ah, terminó en Mesid, está para tú. Mas si Eli, cuando lembró, Eli quis parar. No quiero hacer Hilu Shabbat en Mesid. Entonces, empezó Shogeg, ahora terminó Anus, porque no tengo cómo votar. No va a haber una respuesta que tengo más corta. Pero no fue así. Entonces, aquí está diciendo Sassubara, que si fue, comenzó Shogeg y terminó Anus, ahí, con certeza, que Jaya Corban, Hidush, dice Rabo. Y mi Shinizkar Hazarbo, cuando lembró, faló, oh, no quiero hacer Hilu Shabbat, entonces Anus. Peshita Jaya Corban, porque Anus no está Jaya Corban. Ahí va a estar todo inicio, porque ya que un acto que llegó y no tiene más lo que hacer, si no te olvides. Entonces todo depende del primer acto. El primer acto fue, no fue Anus, fue Shogel. Y explica, entonces por eso explicó, que ni más te iba a decir, que la Bemezid mamás terminó, mas si terminó, Anus, ahí nos vamos a que tapatur, ahí está Jaya de Hatat. Porque te hace una prueba, según la mujer explica, si me Kashia, porque si vos vas a decir que también cuando el libro terminó Anus, estaría patur, y lo ya rajes la robo de Tanefesh, mi trubo, Eli. Lanzó una flecha para matar y antes de lanzar advirtieron a Eli que eso es asesinato, no puede. Y el mismo Sili lanzó Bemezid, Bejazarbo, no medio del camino de la flecha, Eli dice, no, me arrepiento, no quiero matar, mas ahora hay Anus, ¿será que está para tú? ¿No es asesino? Atiró y después Hazarbo. No adianta. Mismo que Abala no llegó. Clum, Shema, Clum, U, Ebe. ¿Adianta de alguna cosa? No, Shema, Clum, U. No adianta ese arrepentimiento. Ya está todo feito. Y vos vas a tener pena de muerte. Ebe, soféjame mar. Beizid, a la corja tenemos que explicar a Mishnah como hablamos en el inicio que se trata de Beizid mamás. Ahora otra cosa. Yosef ben Hanina Amar, eso es una discusión que encontramos en el inicio de Klal Gadol. Terbió Hanin Shakish, no va a abrir, ya fue ahí. En Shogeg, ¿qué se llama Shogeg? ¿Shogeg de Lab o de Karet? Entonces, primero dice, como Rubio Han, Shogeg, velota hace, o Mezid, velota hace. Stam Shogeg y Mezid, que dice Mishnah, no necesariamente en este caso que mudó, no me dio. Sin mudar de día, normal. Shogeg, que no sabe que tiene lab, afilo que él sabe que tiene caret. Eso es llamado Shogeg y Tras Hatat. No, no puede ser. Dice que también Balab. No sabía ni de Olab ni de Karet. Porque Bichlam mata en Mané. Que dice Shogeg, el Shabbat de Shogeg mamás. Él acha que no ten Karet y no ten Lab, que es permitido. Y eso es Shogeg. Mas el segundo, Rabbi Yoshua ben Levi amar, Shogeg be Karet, Mezid be Karet. Shogeg
אל כנד, אפילו כסב בן עולב. איזה עקית אינו חידוש. אפילו ידע שהוא בלב, נעשה שמה דה פרופוזיטו. Porque él pensó que no tiene caret. Si sabía, no iba a hacer. Entonces se llama Shogeg y trae Corban. Ese es más loco. Para primera de la... No se llama Shogeg. ¿Por qué? Porque sabía Dolab. Y precisa ser también Shogeg Dolab. También. Y para segunda de la se llama Shogeg y trae Corban. Y ahora te hace una prueba para esa segunda opinión. תן רבי שמעון חם, מסייע רבי יהושע בן לוי, את השם הוא מגדף ונחלטה. הנטורה הפעלה לקורבן חטאת. אם הפרשת השבוע שלח לך, את השם הוא מגדף, הכל כמקלה המדי סיור השם, דיסקרט, כדי זה כשוגד ובסדר. לא. Antes estaba aquí Totora, Ajat y la Osebi Shigagá. Y después de Benigreta, Alma, y Kar Shigagá de Karet. Eso, Shigagá tiene que ser de Karet. Afilo que sabe de la. Y ahora vamos a tener un Hidush. Vamos a ver como Gisá de Rabjai, que como Gidvaz y como Gidion Ashas. Vemos así, de la siguiente forma. Agas Mecha. Estamos preguntando para eso, para Rabbi Yehoshua ben Levi, que existe ese Hidush, que es medio Shogeg y medio Mezid, porque él sabe que es prohibido por la, no sabía de Karet. Entonces, según vos, acá, meja, afilu, Shogeg ve Karet, u Mezid ve Lav. Matrimbo ve lo que, u Mevi Korban. Según vos, que Shogeg en Karet se llama Shogeg, te puede ser que él trae Corban, y mismo que él sabía que ten labio, advirtieron para la va a recibir Malkut, va a recibir Malkut porque tiene advertencia, y mismo así trae Corban, tú quieres decir que existe como mitad de Shogeg, mitad de Mezid, ten Malkut y también va a traer Corban porque es Shogeg. Así se imaginame. Entonces, primero fue en forma de pregunta, Agaf Mejá, que parece extraño, más Rabbi Abu confirma que así mismo faló Rabbi Yohanan. Rabbi Abu Beshir Yohanan, así faló en relación a Heleb. A Shogeg Beheleb, Umezid Belav. Él sabía que no puede comer jerez, más allá de que la sol lo hace. No sabía que tenía caret. Entonces, comió, mismo sabiendo que es prohibido. Matrim, vos ves lo que. Advierten a él que no puede bater marcú porque sabía de lado. O me vi corbán, y mismo así traes corbán porque no sabía de caret y eso de. Otro día. אין, תנה, הם מתעסקים, לא בחלבים ולא בעליות. נזית מתעסק, פיתור זה מתעסק עם כקר איסור, תנתו שבא כמות הציסורים, מנוס דוס, חלב ועליות. כמובן למה זו בא בלי לשון המתעסק בחלבים ועליות חייב, שכן נהנה. מתעסק בחלבים, Él quería comer otra jatija y pegó Heleb, no pensando que Shuman, esa misma jatija, ahí sería Shogeg. Tenía Heleb y Shuman y quería pegar o Shuman y acabó pegando otra jatija de Heleb. Entonces, no da para hablar para tú porque tengo un provecho. También era yo. Tenía esposa y otra murió prohibida. Y sin querer pegó a murió prohibida. Entonces, eso me hace en Alayot. Y ahí es Hayab, porque tiene nada. A mi taser, ve Shabbat, patur. En el Shabbat no hay merece más, lleve de patur. Es Jarabim, ahora va Hayab, es Javida. Es Javida, va a aplicar los tres ejemplos. Haré a Nikotzer, Hatzig Rogeret, ve Katzag Rogeret, patur. En Shabbat, patur,
un ejemplo de mitzvah, él quería cortar son medio grogueret, en menos de shiur. Lo acabó cortando sin querer grogueret, esto no es yo que cortó más lo que él quería, esto es para todo por mitzvah. Ahora va a explicar mitzvah en jarabim. Haré a mi ojer hachi zayit, quería comer. Quiero comer medio kazayit de jerez. Viajá kazayit, acabó comiendo más sin querer. Hayab. Ah, mitasek. Mitasek, el jamem en jayab. Ahora yo. Haré a mi mitjamem ba. Tía mamuría prohibida. Ese es otro ejemplo de mitasek. Una mujer prohibida. Y él dijo, eso quiero mezquentar con el cuerpo. Vejeraba. Acabó teniendo relación, una penetración, la filu ara'a, que es mínima, una penetración de atara se llama ara'a, que para todas las alayotas ya es considerado filu ayot y hayab. Lo mismo que fue sin intención esa penetración, más eso es mitasek, porque quería hacer otra cosa, quería sosquentar el hayab. Adrada, laj, pere, cazorek.